¿Cómo está usted? Ministra, bien, sí. Finalmente llegó. Bueno, finalmente llegó esta reforma, ¿no? Sí. Como suelo decir, es una reforma muy esperada. Es una reforma que viene a cumplir lo que el presidente dijo en su campaña. Y para aquellos los que lo conocemos, no solo porque lo haya dicho en la campaña y lo haya dicho en su asunción, su firme propósito de cambiar la mirada y la confianza a recobrar y tener una justicia transparente, eficiente, una justicia que no mire el poder político, que no esté apegada a los poderes fácticos, a los poderes políticos. Más allá de eso, para aquellos que los conocemos, sabemos que en realidad esto es una cuestión que él la piensa de siempre. Siempre tuvo este pensamiento, el de tener una justicia eficiente, una justicia proba, y uno que tuvo la oportunidad de compartir muchos años de trabajo, yo estoy tan convencida de esta reforma, porque estoy convencida de lo que quiere y a dónde quiere el presidente, de esta reforma que está haciendo este gobierno, el Poder Ejecutivo, porque realmente siempre nuestras charlas eran, hay que tener jueces probos, hay que tener jueces independientes, no se puede tener jueces que piensen en mirar a los gobiernos de turno. Así que yo la verdad tengo tanta confianza y tengo tanta fuerza con esta, y todos tenemos tanta fuerza con este proyecto, que obviamente que cuando uno escucha y siente que por ahí, sin conocer el proyecto, o porque sí, ya están pensando y diciendo que este es un proyecto para dar impunidad, y bueno, uno dice, qué pena, ¿no? Porque la realidad que no hay espacio para la impunidad con este proyecto. Porque si alguien quisiera impunidad, no estaría planteando esta reforma. Ahora, ministra, yo supongo que la gente del otro lado habrá escuchado en una innumerable cantidad de veces en la Argentina iniciativas de esta naturaleza, ¿no? Los gobiernos diciendo queremos jueces probos, queremos jueces que no respondan al poder político. ¿Por qué esta vez debería la ciudadanía, por supuesto, que no votó al presidente, quien lo votó naturalmente sí, creerá en esto, debería creer o debería parar la oreja y prestar atención de que esta vez sí? Bueno, a ver, debería creer porque en realidad la estructura que plantea, y si uno mira la letra de la reforma y la analiza, ve que es imposible pensar que esto va a ser, porque no es una cuestión de fe, confío porque sí o por lo que yo planteo, no, es por la estructura, los artículos y cómo está concebida la estructura de esta reforma, de este proyecto de ley que va a ser, que fue enviado al Senado y que va a ser discutido y seguramente puede ser enriquecido, pero esta estructura hace que no sea posible. ¿Por qué? Porque primero, el tema de cómo se seleccionan, el tema de los cuidados que se tuvo de, por supuesto, respetar el juez natural, el tema de la creación de juzgados, o sea, nadie que quiera una justicia, digamos, para utilizarla, para usarla para la impunidad, va a crear juzgados donde en realidad está abriendo y diversificando y darle especialización a los fueros, como es el fuero federal, por ejemplo. Es imposible creerlo, es mucho más fácil atrapar a un grupo que no estar abriendo un camino donde en realidad lo que se quiere es que los jueces federales, por ejemplo, puedan trabajar con sus expedientes con más rapidez. Ahora, con más independencia. Usted entenderá, ministra, que hay algo de lo que es verdad y algo de lo que es verosímil. Evidentemente, este no es un tema netamente suyo, tiene que ser un tema más político y de comunicación, pero también le quiero preguntar qué es. El gobierno prepara una reforma durante varios meses. Cita a un grupo de, para otro tema, a un grupo de personas muy respetadas del ámbito judicial. La oposición plantea, es un plan de impunidad para Cristina. Y entonces estamos los medios de comunicación, incluso el gobierno, respondiendo en algo que no se desprende de la letra, pero no importa, porque ya entró a la discusión pública. ¿Cómo se debate desde ahí una reforma judicial cuando el planteo es algo que es un intangible porque no está en la letra del texto? No sé si me entiende a dónde apunto. A ver, el planteo de que se hizo, a ver si lo entiendo la pregunta, el planteo que usted me hace es el siguiente. ¿Cómo corrernos de ese escenario que se armó diciendo que esta es la reforma para lograr la impunidad? ¿Es esa la pregunta? Perfecto. Es muy sencillo. ¿Cómo se puede lograr la impunidad
por ejemplo, como he escuchado que gente imputada o gente procesada, si los jueces que van a intervenir en las causas que tienen hoy actualmente son los mismos jueces y esos jueces no se modifican. ¿Cuál es la como yo he escuchado decir que esto logra la impunidad de la vicepresidenta? O sea, a ver, cada uno que sea juzgado va a ser juzgado con los mismos jueces, se respeta el juez natural. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el sistema que me hace pensar a mí? No, al revés, las causas van a ir más rápido, las causas van a ser con más especialización. Nosotros, para los 90, de 6 a 12 juzgados federales, la complejidad que existió y los delitos transnacionales, los delitos de narcotráfico, el lavado de dinero, todas nuevas figuras, la trata de personas, y seguimos con la cantidad de jueces federales que tenemos. Ahora, ¿por qué tengo que pensar que realmente voy a poner más jueces federales para tener impunidad? A mí no me entra en la cabeza. Gabriel. Ministra, buenas noches. Sí. Algunas de las preguntas que surgen del texto, de la idea en general, y cuando uno va recogiendo distintas impresiones dentro del mundo judicial, se preguntan si la creación de más juzgados, más jueces, no va de alguna manera en contramano con la idea de un sistema más ágil, acusatorio, donde los fiscales sean los que llevan adelante las investigaciones. ¿Para qué se crean tantos nuevos juzgados si en realidad lo que se necesitarían son más fiscales que lleven adelante esas investigaciones? Bueno. Sí, a ver, se crean fiscales, se crean fiscalías y los jueces, o sea, recordemos que hubo una auditoría pedida por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires donde arrojó el gran atraso de los juzgados federales. Pensemos que en 2 años tiene que, es el tiempo, digamos, para imponer y para que se resuelva el tema de implementar el sistema acusatorio. En el mientras tanto tenemos estos jueces que se fusionaron, que son 23, donde unimos las competencias, fusionamos las competencias y van a tener que entender en penal económico y en todas las causas que van teniendo. Entonces, no es que van a tener van a estar holgados. Cuando, por ejemplo, ya esté el sistema acusatorio, el sistema oral requiere que el juez esté presente y el juez va a tener una presencia permanente. Entonces, cuando haya hechos como, por ejemplo, que están planteando la intervención telefónica o que están planteando un allanamiento y tengamos el fiscal que lo pide, el defensor que se opone y el juez que lo resuelve, se tiene que resolver en el momento. Entonces, es necesario esta cantidad. Ustedes van a ir viendo que con el tiempo va a ser mucho más rápido, más efectivo y más eficiente la justicia y las causas. Tenemos causas de 10 años, 15 años, 20 años. Es una enormidad. ¿Pero que eso no va a pasar más? Es que no puede pasar, porque si pasa, no puede ocurrir eso. Porque, a ver, ¿cómo hace un juez hoy para investigar un crimen de narcotráfico, un crimen transnacional? ¿Cómo hace mientras tiene los delitos de...? O sea, es imposible. Entonces, armar, fusionar la justicia federal, que tiene que ver, obviamente, con el acusatorio, crear esos jueces, 23 cargos más, significa que cada uno, es más, se va a rendir mucho más cada uno de ellos y va a ser más rápido. Esto es como una inversión que se hace. Ministra, ¿por qué ha habido, o cómo ha recibido el gobierno, los por qué los hemos leído en realidad, críticas de, la oposición está claro, digamos, un juego político en eso, legítimo uno supone, pero de representantes de la justicia de diferentes vertientes ideológicas, académicas, profesionales, diciendo, algunos incluso dijeron, es necesaria la reforma, no es este el camino, o es un camino adecuado, creo que leí. Sí, no es el momento. O no es el momento, también sí, han dicho sí. Otros. Sí, yo escuché las inconsultas. Iván. Sí, en cuanto a que no es el momento, yo he escuchado también algunos de la oposición o otros referentes que han planteado decir, bueno, ¿por qué en este momento la pandemia? ¿Por qué en este momento la reforma? Cuando en realidad hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, hay cuestiones que tienen que ver con la economía, por ejemplo. Y la realidad, cuando yo leía eso, digo, hay algo que la gente no entiende.
Porque no es un planteo lógico ese. Porque, a ver, esta reforma fue planteada, o sea, fue pensada, obviamente, con el inicio del gobierno. Obviamente, la pandemia y la situación hizo que la agenda de trabajo y la agenda pública se viera afectada. Ahora bien, ya está funcionando el Senado, está funcionando la Cámara de Diputados, ya es momento para presentarla. Y pregunto, ¿qué es lo que yo pregunto? Y esto no hace falta ser ni abogado, ni conocer de reformas. Cuando decimos que es más importante la economía o que es más importante la seguridad, combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico, ¿no tiene un impacto en la economía? ¿No tiene un impacto en la seguridad las víctimas de trata, la cadena de trata, el lavado de dinero? ¿No es dinero que se está yendo? Cuando un juez tiene un expediente que lamentablemente lo tiene 10 años, 15 años, 20 años, pregunto, ¿cuánto sale eso? ¿No es importante eso? ¿Cómo repercute en la economía? ¿Cómo repercute en el lavado de dinero que siguen haciéndose las operaciones y el dinero se va? ¿Cómo repercute en la seguridad cuando tenemos narcotráfico y, por ejemplo, muere un montón de gente? ¿Eso no es inseguridad? Entonces, me parece que la justicia tiene que estar primero. La justicia es un pilar, la justicia tiene que estar, y yo creo que ya es momento, porque esto entró al Senado, se empieza a debatir, es en el lugar donde se tiene que debatir y ya está en condiciones de debatirse en el Senado. David. Ministra, la llevo al tema de la Corte, ¿no? Respecto a la labor que tendrán que hacer los juristas invitados para este proyecto, pero por un lado el presidente ha dicho que considera que está funcionando mal. La Corte de alguna manera contesta con una suerte de estadística en relación a las causas tramitadas en 2019, alrededor de 29.000 expedientes. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Está funcionando bien, mal, regular la Corte o cómo podría funcionar mejor? A ver. Acá empezamos con un tema también que debemos reconocer que cuando se armó esta comisión, en esta comisión se pusieron distintos temas para analizar y para que estos 11 miembros estén analizando sobre el sistema judicial en general y cómo funciona el sistema de justicia. Obviamente, en este tema, en varios temas, se ve el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el juicio por jurados, distintas, y también la Corte. Esto creó innecesariamente como todo un revuelo, ¿no? Porque el revuelo fue decir, bueno, van a aumentar los miembros de la Corte, van a cambiar la Corte, van por la Corte. Un disparate. O sea, nadie dijo que se iba a aumentar los miembros de la Corte, se dijo que se iba a ver el funcionamiento de la Corte, como el funcionamiento de la Corte que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, no específicamente cómo funciona la Corte. ¿Cuál es el funcionamiento de la justicia? La Corte es parte, como es el Consejo de la Magistratura, como lo es el Ministerio Público de la Defensa, como es el Ministerio Público Fiscal, como hay que pensar. Entonces es un conjunto de cosas. Yo digo, no tenemos que sentirnos atacados, no tenemos que sentirnos... Si hay una comisión que es incluso una comisión plural, plural en cuanto a su origen, plural en cuanto al género, plural en cuanto al territorio, porque está realmente representada desde Tierra del Fuego, Tucumán, o sea, la Tierra del Fuego. Entonces, me parece que acá esto fue interpretado o quiso ser interpretado como una presión hacia algo. Creo que tenemos que saber pensar y saber dejarnos ver si el análisis de cómo se desenvuelve la justicia puede ser mejorado y punto. Nadie puede enojarse porque se diga, queremos ver qué cosas se pueden mejorar, porque estamos en una crisis. Nadie duda que hay una crisis en la justicia. O sea, tenemos que recobrar la justicia, ¿no? Tenemos que recobrar la confianza en la justicia. Y ojo, estamos llenos de jueces probos y estamos llenos de jueces que son excelentes. Ahora, tenemos que sentir que todos los ciudadanos sienten que la justicia les llega en tiempo, en forma, en el momento, que resuelven sus conflictos. Y esto es lo que se plantea. Por eso el presidente, que ustedes saben que es muy conocedor del derecho, muy conocedor del ejercicio de la profesión, muy conocedor de lo que es lo académico y en derecho penal, sobre todo, realmente... lo que pensó es, con su humildad, decir, bueno, voy a
convocar una comisión para que me asesore, para que me asesore y... Sí, eso no es vinculante. O sea, para nada es vinculante. No es que lo que diga la comisión es lo que va a hacer. O la comisión está dirigida a tanto. Tal es así que es muy diversa. Por lo tanto, sí. Buenas noches, ministra. Hola. La Argentina tiene desde hace más de 15 años ya un sistema de selección de jueces que es transparente, que es confiable, que es aceptable. El sistema de selección de jueces desde hace más de 15 años. Pero algo que le está faltando a ese sistema es agilidad. Al día de hoy hay muchas vacantes por ser llenadas y si esta reforma se aprueba va a ser necesario que sea todavía más ágil aún. ¿Hay algo que pueda hacer el Poder Ejecutivo para justamente agilizar el sistema de selección y de nombramiento de jueces? Bueno, sí, el Poder Ejecutivo justamente se refiere a que retiramos los pliegos y ahora vamos a enviar los pliegos que están en el Poder Ejecutivo y en el Consejo de la Magistratura, que es verdad que es un órgano que yo fui vocal del Consejo de la Magistratura, fui representante del Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo y sabemos lo que demoran los procesos. Por eso es que es otro de las instituciones que hay que evaluar con razonabilidad, darle más transparencia. Se está planteando, por ejemplo, desde la reforma que la selección y los exámenes sean orales, sean públicos, sean filmados, que salgamos de esa oscuridad, que conozcamos muy bien cómo son los sorteos, cómo son los jurados, que abramos a la sociedad también cómo se va eligiendo y cómo se va seleccionando los jueces. Eso también está dentro de esta reforma porque nos parece importante, más allá de que se evaluarán otras cuestiones que puedan ser mejoradas. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de la Magistratura, también en mi calidad de consejera, notaba mucha lentitud en los procesos, concursos que llevaban años, concursos que a veces no se definían y hubo un concurso, me acuerdo, en la Cámara que estuvo 6 años. O sea, en la vida de la gente, 6 años, no sabe si termina en un juzgado federal de Jujuy o si termina en un juzgado de la ciudad. Su vida cambia, no se puede llevar concursos de tantos años, de 3 años. Entonces, todas esas cosas también se tienen que rever. Digamos que este proyecto de ley plantea una reforma, pero hay un montón de cosas que rodean también a este proyecto de ley. Por eso es tan importante también evaluar qué pasa con el Consejo de la Magistratura, qué es lo que pasa con, por qué no está el juicio por jurados, el sistema acusatorio. Entonces, no podemos separar, ver el Ministerio Público, qué es lo que requiere el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, cómo se compone, cómo... Entonces, todo tiene que ser analizado y me parece que tiene que ser una pieza en conjunto. Esto es un principio, esto es un proyecto de ley que nos parece que va a cambiar mucho, que va a acelerar los tiempos, que va a dar mucha transparencia, que se va a salir de esa oscuridad donde se limita el propio gobierno de un montón de facultades y esto es una garantía, como decíamos recién, ¿por qué podemos pensar? Porque es una autolimitación también desde alguna manera. Gaby, ministra, yendo a parte de lo que es el reclamo de lo que mucha gente ha visto en los últimos, sobre todo en los últimos 4 años, pero lo que se indica como el lawfare, ¿qué anticuerpos tiene esta reforma o lo que planean hacia adelante precisamente para no cometer los mismos errores que del pasado o no permitir que los jueces cometan ese tipo de atropellos en relación a diversas causas judiciales que hoy se reportan como por lo menos amañadas o por lo menos con un mal trabajo por parte de algunos jueces y fiscales? ¿Cuál es el anticuerpo que tiene esta reforma para no multiplicar lo que se ha denominado lawfare? Bueno, el anticuerpo que tiene principalmente es en la letra que usted estaba describiendo, realmente cómo se van componiendo, cómo se va formando, cómo se va diversificando, cómo se va en realidad... en vez de concentrando el poder, no se concentra el poder en manos de unos pocos jueces, sino que al contrario, se abre. Y por lo tanto, en cuanto a la independencia judicial, estamos cansados de escuchar, o por lo menos uno que estuvo siempre en el tema judicial, de seminarios de independencia judicial, de independencia judicial, los jueces son independientes, la intangibilidad de los sueldos,
Y realmente la independencia judicial estamos cansados de escucharla. ¿Qué es lo que tenemos que hacerla? Ejercerla. Hay que ejercer la independencia judicial. Y con todo este sistema, digamos, de modificación en cuanto a que los exámenes van a ser públicos, en cuanto que van a ser filmados, en cuanto que va a haber más amplitud y van a ser públicos y abiertos, esto también es muy importante, porque es muy importante cómo se llenen esas vacantes. La reforma es una parte, pero también el Consejo de la Magistratura. Es tan importante la selección de los jueces, porque el día que se sienta un juez, esa es la seguridad que tenemos que tener, que es un juez probo, que es un juez honesto, que realmente no es un juez que entró porque tiene un amigo en el poder. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que se va a cambiar. Ministra, gracias por haber venido. No, realmente al contrario. Gracias a ustedes. Marcela Lozardo, Ministra de Justicia.